Durante más de 800 años, la península ibérica fue una interminable lluvia de sangre, reyes tiranos y cruentas guerras entre cristianos y árabes. Así surgieron edificaciones más pensadas para el ataque de una catapulta que para pasar un fin de turismo rural. Hoy en Hazte la Lista te mostramos los castillos más alucinantes de España. El castillo de Manzanares el Real, a pocos kilómetros de Madrid, fue edificado con un objetivo muy concreto: molar. En 1475, la familia Mendoza era una de las más influyentes de toda Castilla, y para demostrarlo, un día mandaron construir un castillo que sirviera exclusivamente como residencia palaciega. Para ello, llamaron al arquitecto favorito de los reyes católicos, Juan Guas, y le dijeron que hiciera una obra de arte, pero que tuviera las típicas partes militares de un castillo: foso, torre de homenaje, barbacana para defender la puerta principal, troneras en sus murallas para lanzar flechas al enemigo. Como fortaleza defensiva, no sé, pero si el objetivo era molar, objetivo conseguido. Vivir en el Reino de Castilla durante la segunda mitad del siglo XV era sinónimo de peligro. La sucesión por el trono dividía a los nobles que estaban de parte de Isabel la Católica de los que iban con Juana la Beltraneja. Uno de los que apoyaba a esta última fue el marqués Juan Pacheco, que decidió levantar un montón de edificios militares en sus dominios. Y su castillo estrella fue precisamente este, el castillo de Belmonte. Es tan icónico que hace unos años fue el lugar elegido para celebrar el Campeonato Mundial de Combate Medieval. Es decir, un montón de señores dándose espadazos los unos a los otros. En sus 900 años de historia, este increíble palacio medieval no ha hecho otra cosa que acoger fantasmas, leyendas y puñaladas traperas varias. Aquí Enrique IV sustituyó el agua del foso por unos simpáticos osos salvajes. Juan II mandó construir la Torre de Juan, la prisión real más temida por sus enemigos políticos. Además, cuenta la leyenda que en este alcázar, Alfonso X el Sabio empezó a abrazar la ciencia para dejar de lado la fe. Pero un día se desató sobre el castillo una tormenta de proporciones bíblicas y uno de los rayos cayó justo en la ventana del monarca. Entonces el castillo comenzó a arder y hasta que el sabio no confesó sus blasfemias ante un fraile, la tempestad, para muchos un castigo divino, no amainó. No sé. La versión oficial es que en 1178 los reyes de León cedieron Ponferrada a los caballeros templarios para proteger a los peregrinos que hacían el camino de Santiago. Sin embargo, muchos dicen que esto es una excusa como un piano. Según cuenta, lo que los templarios codiciaban era quedarse con el oro de las minas cercanas. Por eso construyeron este recinto de 8.000 metros de superficie para tener un indiscutible poder en la zona. Pero claro, a la nobleza de los reinos colindantes esto le mosqueaba mucho. Así empezaron a acusar a los caballeros de hacer ritos paganos, ocultismo y sodomía, y poco a poco fueron echando a los templarios hasta que el castillo quedó en sus manos. En catalán, Bellver significa bella vista, y ese es el motivo por el que Jaume II bautizó así este extraño edificio de planta circular. Y sí, es precioso, pero esconde un oscuro pasado. Como unos años antes de su construcción los cristianos habían ganado Mallorca frente a los árabes, el monarca ordenó levantarlo con mano de obra esclava musulmana. Además, también ha sido una terrible prisión militar a lo largo de los siglos, primero en el siglo XIV, luego en la Guerra de Independencia y por último en la Guerra Civil Española. En esta época, el castillo encerró a 800 presos políticos obligados a construir la carretera que daba acceso al edificio. Desde su edificación en torno al 1300, el castillo de Cuéllar ha tenido funciones de todos los colores. En sus primeros siglos fue la residencia palaciega de nobles y reyes, Isabel la Católica incluida. En la Guerra de la Independencia fue un socorrido refugio militar muy codiciado por los franceses. Durante la Guerra Civil se convirtió en una cárcel para presos políticos. Años más tarde, un hospital para enfermos de tuberculosis. Después, en los años 70, se convirtió en un centro de formación profesional y en la actualidad tiene el mejor uso que se le ha podido dar: Instituto de Educación Secundaria. Llámame rara, pero dar clase de historia en un castillo tiene su punto. Construido en el siglo XV, si te fijas, el castillo segoviano de Coca parece una mezcla entre un castillo de Juego de Tronos y el de Aladdin. Bueno, esto es porque es una de las construcciones mudéjar más importantes de España, esas que mezclan arte cristiano con arte islámico. Su rey fundador fue Juan II de Castilla, un señor que no se fiaba ni de su sombra. Como sospechaba que en cualquier momento sus propios súbditos podían aliarse con otro noble y echarle a él a patadas, ordenó construirlo en un extremo del pueblo para tener tiempo de reacción si la cosa se ponía fea.
Y muy cerca de Coca se erige el imponente Castillo de la Mota, en Medina del Campo. Esta fue la residencia oficial de Isabel la Católica durante sus últimos días y, como ya te imaginas, no era ni incómodo, ni pequeño, ni fácil de asaltar. No sabemos si es por su increíble puente levadizo, por su torre de homenaje de 5 pisos, por sus laberínticos pasadizos, galerías subterráneas y mazmorras o por su célebre Mirador de la Reina, donde la monarca pasaba las horas pensando en sus cosas de reina. Pero este castillo nos parece lo más y es casi casi nuestro favorito. Dicen que vivir en el siglo XII era complicado, pero hacerlo dentro de los dominios del Palacio Real de Olite en Navarra lo hacía todo más llevadero, porque en este castillo VIP la vida cortesana incluía paseos junto a exóticos jardines colgantes, visitas a los leones, jirafas y camellos de su zoológico real o deleitarse con las mejores vistas desde la torre de homenaje de 40 metros. Pues si te apetece pasar unos días en la primera maravilla medieval de España, te vas este verano a sus jornadas medievales y te pasas el día paseando entre sus murallas, visitando sus puestos artesanales y viendo sus famosos espectáculos callejeros de juglares y titiriteros. Y como los castillos españoles podrían competir perfectamente con los de Juego de Tronos, es la propia serie la que se vino a España para rodar su 7ª temporada, y lo hizo en el castillo de Almodóvar del Río, en Córdoba. Edificado sobre un alto cerro junto al Guadalquivir, a lo largo de sus 1.258 años de historia, se ha ido reformando y ampliando con torres de toda clase, almenas, pasadizos, un buen patio de armas y una efectiva cámara de torturas. Justo lo que necesitaban los Tyrell para asentar su célebre alto jardín, la sede de todos los dominios. ¿Que tienes ganas de conocer más castillos increíbles? Pues mira, la Asociación Española de Amigos de los Castillos tiene registrados más de 10.000 en toda España. ¡Ánimo!